Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto de saludarlos. Bienvenidos, aquí comienza Open Bar, programa especial. Durante toda la Copa América nos vamos a dedicar a seguir la campaña de nuestra selección chilena. Todos felices y contentos, con tinto, señor, con tinto, ¿verdad? Yo personalmente, con micheladas me va mejor. Chile comenzó con el pie derecho su debut en esta Copa América, derrotando 2-0 a Ecuador. Un partido muy trabajado, como seguramente lo serán todos los que enfrentarán a Roja de aquí en adelante. Primer tiempo finalizado 0-0 y después ya en el segundo tiempo nos relajamos con los tantos de Vidal y Eduardo Vargas. Vamos a revisar un poco la historia de Copa América. Fíjese que en enfrentamientos entre Chile y Ecuador se habían realizado 13 ocasiones anteriores, con 11 triunfos para Chile, un empate y una derrota. O sea, una amplia ventaja de la Roja que aumentó la paternidad sobre los ecuatorianos. A decir verdad, jamás fueron un rival de peligro para nuestra selección en los 90 minutos. Lo bueno es que se empezó ganando, lo cual siempre es fundamental en un torneo tan corto como es la Copa América. ¿Qué viene ahora para nuestra selección? Lo revisamos a la vuelta de esta pausa comercial aquí en Open Bar. Desde Iquique para Chile, no se vayan. Seguimos celebrando, porque la Copa se queda en casa. Fíjese que Chile es cabeza de serie del Grupo A, junto a México, Ecuador y Bolivia. Precisamente el próximo lunes 15 de junio, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, la Roja de todos va a enfrentar a México. El Tri
viene con una selección alternativa, puesto que la selección VIP, por decirlo de alguna manera, se está guardando para lo que es la Copa de Oro, que es nuestra símil de Copa América, cuyo campeón saca boletos directos para la Copa Confederaciones, donde se enfrentan los mejores de cada continente. Sin embargo, los mexicanos siempre han sido un hueso duro de roer, y esta vez no será la excepción. ¿Cuáles serán las dudas que tenemos los chilenos para el partido del próximo lunes contra los mexicanos? ¿Entrará jugando Vargas en lugar de Bocellur? ¿En el segundo tiempo Pizarro reemplazará a Valdivia, que no está apto para 90 minutos? ¿Si está muy cerrada la defensa de los aztecas, ingresará Pinilla por su revancha? Lo cierto es que si Chile logra un triunfo, estamos prácticamente en cuartos de final. Pero los mexicanos jugarán con el Chapulín Colorado en el arco, para no contar con su astucia. O tal vez pondrán de delantero al Chanfle, o el mismísimo Chavo del Ocho les dará una mano. Todo eso lo sabremos el próximo lunes 15 de junio, en el segundo partido de La Roja de Todos. Por su sintonía, muchas gracias. Siga disfrutando de la Copa América 2015, porque ahora sí, la Copa se queda en casa. Que te vaya bien. Thank you.